Pues así es, mis amigos, ahorita actualizando pues obviamente las votaciones en tiempo real y lo que está rumorando también en redes sociales, a Lana, pues es de las favoritas, los boricuas están obviamente con Maripili y pues todo esto nos lleva a checar cómo va Rome en tiempo real. Y la verdad es que lo que estoy viendo es que vamos a tener otro empate en la Casa de los Famosos, como lo tuvimos la semana pasada, donde pues la producción es la que al final del día va a decidir quién se queda, quién se va. Porque en el caso de Maripili, en el caso también de Rome y Paulo, tienen porcentajes muy similares. O sea, Alana y Clovis todavía tienen un 30-40%. Como 25, pónganle. Entonces 25, 25, ya está la mitad. Y el restante 50% se lo están dividiendo casi entre los tres de manera proporcional. Entonces es algo que ya habíamos comentado, de hecho, en ocasiones anteriores, que incluso la jefa llegó a comentar en alguna ocasión, que las votaciones se hacen bien, que está todo consensuado, que está bien hecho, que no sé qué tanto. Pero pues yo siento que en muchas ocasiones, y ahorita más en específico en esta temporada, hay muchos empates. Siento que es algo que no teníamos tanto en temporadas anteriores, pero como el perfil de muchos de los habitantes es similar, pues lo que estamos viendo son porcentajes muy similares, por ejemplo, al menos en las encuestas que estamos teniendo nosotros aquí en YouTube y varias que he visto en Instagram principalmente. Los porcentajes son como del 13 al 16%, o sea, Maripili, Rome andan también, Paulo con el mismo porcentaje, un porcentaje de hecho muy similar y que ya lo habíamos pues comentado en ocasiones anteriores, que pues todo esto la producción lo decide Maripili 25, Alana 23, Clovis 20, Rome 24, es lo que les digo, Paulo 7%, pero o sea, si quitas a Paulo, todo eso depende de lo que vayamos a ver pues el día de hoy con esta Patricia, si mantiene y salva a Paulo o si alguien se la roba y lo usa para su beneficio, entonces estaría reconfigurándose toda esta eliminación y podremos estar perdiendo otro habitante poderoso el día de lunes. Muchos dicen que no hay poderosos, otros dicen que sí. Muchos apoyan a Lana, principalmente Maripili. Y ya en tercer lugar, Clovis. Y ya hasta abajo tenemos a Paulo y a Rome. Maripili se está salvando hasta ahorita. Mis amigos, ustedes me dejan saber en los comentarios qué opinan. ¿Qué piensan? Actualicemos encuestas en la comunidad. ¿Alana es su habitante favorita, sí o no? Siento que está agarrando mucha fuerza a Lana. ¿Sienten que Maripili se podrá estar salvando el lunes? ¿Por quién continúan votando? Y Romes de sus habitantes consentidos, sí o no, porque veo también comentarios, opiniones divididas. Algunos dicen sí, que se quede Rome, otros tantos ya desde hace como 2 semanas dijeron primero sale Ariadna y luego sale Rome. Y pues, como ya se despidió Ariadna, pues ya ahora ya solo falta el maestro Rome. Ustedes me dejan saber en los comentarios qué opinan, qué piensan. Nos vemos obviamente al rato con más información. Me despido, cuídense mucho, bye bye.